Video del canal. Mi nombre es Jessie y este es nuestro canal El Cintazo. Y en el día de hoy les voy a mostrar. Y este es Naira. Y te enseño. Esta es la florecita para todos ustedes. Sí, le vamos a hacer un presentico bien lindo. Miren qué florecita más hermosa. Bueno, como les iba diciendo, este es nuestro canal El Cintazo. No se muevan de ahí. Esto va a estar súper interesante, súper emotivo, súper espectacular. Así que no se muevan de ahí y siga con nosotros y disfrute de nuestro cambio, de toda esta travesía. De nuestra mudanza. Sí. Nos hemos mudado a un lugar mejor, ¿verdad, mi mamá? Sí. En donde hay un río, mucha hierba y un parquecito para yo jugar. ¿Te gusta donde estamos viviendo ahora? Sí. Ay, qué rico. ¿Y qué es lo que más te gusta, Ben? El parquecito. ¿Y qué más? La casa. ¿Y de lo que has comido, qué es lo que más te gusta, Ben? El cereal. Sí. Bueno, ustedes saben que a ella... Y las pasitas también. A ella le gustaba el cereal, pero ahora lo está disfrutando al máximo porque puede escogerlo y puede disfrutar. Recuerde, si no se ha suscrito al canal, suscríbese, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y puedan disfrutar de todos los videitos. Así que quédense con nosotros y disfruten. Desgraciadamente, hace unos meses perdimos totalmente todas las esperanzas en que la situación política y económica del cubano mejore, donde no tuvimos posibilidad de viajar en avión y hacer la travesía que todo cubano soñaba algún día. Fue ahí donde no tuvimos opción y decidimos escapar de la isla por el mar en una embarcación rústica sin pensar en el riesgo y el peligro que esto conlleva. Sin analizar que podíamos estar por años separados de un pedazo de nuestro corazón y que eso sería un golpe aún más duro. Quizás hay muchos juzgando, pero en ese momento nos sentimos ahogados del hambre, miseria, decepción y desesperación, y ya pedíamos a grito la libertad, donde Dios no permitió que llegáramos a tierra norteamericana por el simple hecho de que nuestros corazones iban a seguir igual si no estaba ella. Luego, sin perder la fe ni las esperanzas, recibimos la gran noticia de que íbamos a poder tener la posibilidad de viajar. No lo pensamos dos veces y emprendimos nuestro viaje hacia la libertad y el futuro. Señores, ya
hicimos el check-in aquí en República Dominicana y entonces aquí estamos en la fila para trasladarnos hasta Jamaica, que ahí vamos a hacer otra escala, pero es muy pequeña, donde vamos a quedarnos en el avión, no nos vamos a bajar al aeropuerto ni nada, y de ahí seguimos a nuestro destino, que va a ser Nicaragua. Interesante el videito de hoy, muy interesante. Viaje que no le deseo a nadie. Viaje peligroso donde perdimos la cuenta de cuántas veces estuvimos a punto de morir. Viaje donde fuimos extorsionados. Viaje donde fuimos amenazados. Viaje donde estuvimos a punto de ser deportados y perder nuestras últimas fuerzas. Y hoy, gracias a Dios, al esfuerzo y al apoyo de muchas personas, mi familia y yo somos libres y estamos comenzando a construir una nueva vida. Y los espero en los próximos videos donde les contaré detalladamente sobre la travesía de nosotros. Espero que les haya gustado el recuento que hicimos. Hasta llegar aquí, les voy a decir cómo llegamos aquí detalladamente, se los voy a estar contando en los próximos videos, así que no se lo pierdan y sigue con nosotros. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que lleguen todas las notificaciones, déjenme su like, su lindo comentario y nos vemos en un próximo video.